Bienvenidos al Draw My Life de Lionel Ferro. Algunos conoceréis a Lionel Ferro por interpretar a Nico en la serie Soy Luna, otros por su faceta como cantante y músico, pero solo los fans más auténticos le seguirán cada viernes en su canal de YouTube, donde acumula ya más de 1,5 millones de suscriptores. Pero mejor vamos a empezar por el principio. Lionel Ferro nació el 26 de abril de 1995 en Córdoba, Argentina. Era un niño normal. En cuanto terminaba los deberes, se iba a jugar al fútbol en la calle con todos sus amigos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tenía demasiadas ideas creativas y necesitaba expresarlas de alguna forma. Así es como apareció YouTube en su vida. El 7 de noviembre de 2014 publicó su primer vídeo, El Crepúsculo Invade YouTube, el primer capítulo de una serie de vídeos en los que Lionel hace una divertida parodia de Edward Cullen, el protagonista de Crepúsculo. Los espectadores aumentaban y su comunidad iba creciendo hasta que llegó su gran hit, El Crepúsculo y su vampiamiga Carol Sevilla, un vídeo en el que prueba comida picante junto a la protagonista de Soy Luna, la serie que le ha cambiado la vida. Fue en junio de 2015 cuando se anunció que Leo interpretaría a Nico en la exitosa serie de Disney Channel Soy Luna. La serie cuenta la historia de Luna, una chica cuya pasión es el patinaje. Tras mudarse a otro país, debe adaptarse a una nueva vida, a nuevos amigos y a un nuevo colegio lleno de lujos y sin nada que ver con ella. Sin embargo, gracias al patinaje, descubre el universo del freestyle callejero, donde cosechará amistades irrompibles, hará grandes enemigas y donde, por supuesto, encontrará el amor. Nico es bondadoso y amable, y su sueño es tener una banda de rock junto a sus mejores amigos Pedro y Simón. Y aunque Nico es muy amable con Luna, a la que suele dar pases gratis a la pista de patinaje, él está enamorado de Jim. ¡Atención! ¡Spoiler! Para que luego no nos digáis que no os hemos avisado. Jim y Nico se gustan, pero Jim todavía siente algo por Ramiro. Sin embargo, hay sentimientos que no se pueden ocultar. Al fin de mucho tira y afloja, ambos comienzan saliendo juntos en el capítulo 79, en el que, como no podía ser de otra forma, se funden en un apasionado beso. Una curiosidad, para pasar el casting de Soy Luna, que duró todo un año, Leo tuvo que prepararse durante 6 meses porque no sabía patinar. Ahora es todo un profesional, claro. Una de las cualidades de Lionel es su voz. De hecho, en su canal tiene muchísimas covers, como Por fin te encontré, de Leo y Agus, Sorry, de Justin Bieber, y también tiene hits como Eres tú, de High School Musical. Su cantante favorito, como habréis adivinado, es Justin Bieber. Y ya que estamos con gustos, podemos desvelar que su serie favorita es Dragon Ball Z y que su sueño es viajar por todo el mundo, que tiene una estrella tatuada en su cuello y que su mejor amiga no es otra que la protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla. Lionel Ferro va camino de ser toda una estrella y no se conforma con ser uno de los actores más queridos de Soy Luna. Sí, desgraciadamente hay que esperar hasta marzo para que comience la segunda temporada, pero ya sabéis, ahí tenéis su canal si le queréis echar un vistazo. Y este ha sido el Draw My Life de Lionel Ferro. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.